Buenas noches, María José, bienvenida. Buenas noches. Bienvenida, Gloria. Divino Señor, esta es la cuenta del segundo etíope. Portadores. Buenas noches, don William, bienvenido. Vamos a ver quién más ha entrado. Solo los tres. Bueno, vamos a esperar un ratito más.
Que no, pues sí, para ayudar a los hermanos. Que si puedes hablar con Kevin y con Anderson, que él te saquen una cada uno para. Bienvenidos los que van llegando. Seis, ocho, nueve. Bienvenido, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Ya vamos a comenzar. Gracias.
Bueno, yo creo que empezamos. Ay, ay, ay. Vamos a ver, ya estamos todos. Algo bien importante antes de que empecemos a la clase. El video ya lo subí, pero no les mandé el enlace. Está en la misma lista donde están los otros. Desde ayer lo subí, pero ayer a las 11 de la noche se terminó, entonces ya no se los quise mandar. Y hoy en todo el día se me olvidó, pero en la misma lista de reproducción donde están los anteriores, ahí está. El video se subió ayer. Ok. Bien, ya vieron el anuncio, que no lo hemos contestado la mayoría, donde le están diciendo que debemos completar las evaluaciones, ¿sí? Ya. Es de suma importancia completar eso porque es parte de su nota. Ok. ¿Alguien tiene algún problema con eso? ¿Con la plataforma o algo así? ¿No? Ok, voy a asumir que no, que todos estamos bien. Como no responden, voy a pensar que está bien, pero debe completar los laboratorios porque si no, no le van a poder dar su diploma. Ok, quiero que eso lo tengan bien presente. Buenas noches. Hola, en buenas noches. En el chat, el compañero William puso de que no había podido ingresar a la plataforma. Ah, pero ¿cuál es el problema que le da, William? Gracias. Sí. Sí, pero espéreme que no le escucho, pero nadita. Voy a ponerle silencio a todos y luego activa usted su micrófono, ¿ok? Vale, ahora sí, activa el micrófono y cuénteme. Porque es que sí, no le buenas noches. Buenas noches. Decía que no me reconoce la contraseña. Supongo que es porque el correo igual, vea. No, creo que no es el problema, pero es la contraseña y no me deja pasar. Siempre me dice que la bloqueamos temporalmente, pruebe dentro de 30 minutos. Pruebo después de 30 minutos y no puedo. Y la contraseña se la dieron ahí en inglés corporativo. O sea, usé la contraseña genérica, ¿verdad? Usé la contraseña que tenía en el módulo pasado, pero con ninguna de las dos he podido ingresar. Pero no le han mandado a usted un correo donde le mandan la nueva información, no. Nuevo correo, ni nada. No ha llegado todavía. Porque yo creo que eso se los tuvieron que enviar en su momento, permítame. Revalu. Ok, entonces no puede ingresar por usuario y contraseña, le vamos a poner, para que le puedan resolver eso. Por favor. Porque si yo hice, no tengo yo mayor inherencia. Buenas noches. Buenas noches. Pero yo creo que es la misma contraseña que hemos usado todos para ingresar, ¿va? Porque yo recibí correo y al parecer es la misma contraseña. Ajá, es que
Yo realmente desconozco un poco el proceso, pero si ya tenían el Es usuario 12345, es la contraseña que genérica que nos han dado. William, y usted Correcto. probó con esa contraseña y no le funciona. Probé con esa y no me Ah, funciona. ok. Yo no he tratado de ingresar a la plataforma, les soy honesto, pero sí voy a empezar a trabajar ahora el atraso que tengo, esperando que Sí. me funcione la contraseña siempre. Ojalá que sí, si no pruebe ahorita y me avisa para Vale, poderlo perfecto. pasar el aviso y que les resuelvan, pues porque sí, ahí sí tienen que. Yo ingresé y ya llevo al día los laboratorios en el mismo enlace que nos mandaron. Cuando iniciamos la clase, ahí Ajá. me metí ahí medio directamente y ahí tenemos el básico que ya lo pasamos y luego está el intermedio. No me Perfecto. pidieron contraseña ni nada. Sí, y usted se la cambió Hola. en la primera ocasión. No, yo en Fíjese. el primera, el primero solamente con el enlace que está ahí de Que les mandaron en el correo. ¿cómo se dice? Correcto, ajá, en WhatsApp, en el grupo de WhatsApp también está ahí y ahí Ajá. me meto. Igual acá en la clase, ahí le doy el enlace de hoy y ahí me meto igual. No, no Okay. ando poniendo contraseña. Yo ya Ajá. ingresé usando la contraseña y sí me funciona. ¿Le funcionó? Ah, perfecto. Ok, gracias a los que ya nos pusimos al día, gracias Jessica. Y los que no, pues tratemos de hacerlo, ok. Sí. No le resuelve, entonces William me escribe de nuevo y vamos a volver a pedir que le ayuden, ¿ok? Bueno, aprovechando que yo creo que ya estamos la mayoría, voy a pasar asistencia y luego vamos al tema. Listo, vamos a ver. Y recuerde, ¿verdad? Si tiene alguna duda, me dice. Vamos a ver. William Arévalo. Presente. Gracias. Rosa Morelia. Yo creo que ella me dijo que no iba a poder estar hoy. Quiero ver. ¿Cómo? Ah, perfecto. Sí, ella es la que comentó. Vamos a ponerlo acá. Voy. Katherine Lacey. Sí, presenta. Gracias. Ingrid Jamilet. Presente. Gracias, Ingrid. Gloria Roxana. Presente. Gracias, José Manuel. Listo, buenas noches, gracias. Alison Annelies. Presente. Gracias. Gustavo Adolfo. Presente. Gracias. Marvin Alejandro. Presente. Listo. Marvin Roberto. Presente. Gracias. María José Durán. María José. No. Presente. Ah, ok, ahí está. Gracias. Vamos a ver, Alice. María José. Jessica Carol. Presente. Gracias. Patricia Yanira. Presente. Muy bien. Madeline Alexandra. Presente. Jessica Esmeralda. Presente. Gracias, Katherine Abigail. Katherine, no. Mercedes Beatriz. Presente. Listo. Y Oscar Edgar. Presente. Perfecto. Ok. Entonces solo me hizo falta Katherine.
Vamos a... que no logro cerrar la ventana. Ahí estamos. Ok, vamos a empezar entonces. Ay, 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 ay. Listo. Bienvenidos entonces ahora a su nueva sesión de Excel Intermedio. Vamos para la sesión 7. Ya casi vamos a llegar a la mitad. ¿Cuál es nuestra agenda para hoy? Saludo, bienvenida. Presentación del contenido y objetivo, asistencia, desarrollo de la sesión y el cierre de sesión. Recordemos que debemos participar. Esto es bien importante, que usted dentro de la clase participe, consulte y realice los ejercicios solicitados y dé respuesta a las preguntas que les vamos realizando. ¿Ok? ¿Qué vamos a ver ahora? La función buscar B. ¿Qué vamos a ver de ella? Las reglas y la sintaxis. Ayer estuvimos viendo únicamente función buscar. Hoy es buscar de. ¿Cuál es el objetivo entonces? Que al finalizar la sesión seamos capaces de identificar la funcionalidad de la función, valga la redundancia, buscar de, conocer sus argumentos y funcionamiento mediante el procedimiento correspondiente. ¿Ok? Entonces, la función buscar B busca en determinado valor dentro de una columna. Nos devuelve un valor diferente, pero de la misma fila. Una columna diferente, pero en la misma fila. ¿Cómo así? Cuando, si vemos el ejemplo que tenemos en pantalla, busco mi criterio. En la primera columna, siempre que ocupemos la función buscar H, o cómo vamos a saber si ocupamos buscar, buscar B, es porque la información que yo busco, mi criterio de búsqueda, se encuentra en la primera columna de mi tabla. Y los resultados se van encontrando en las columnas adyacentes. Entonces, donde dice que el valor se encuentra en una columna diferente, pero en la misma fila, es esto que está acá. Mire, yo encuentro mi criterio de búsqueda en la primera columna y luego empiezo a ver cuál es el dato que yo quiero extraer. Una vez encontrado el valor buscado, la función podrá devolvernos el valor de cualquier columna de los datos siempre y cuando se encuentre en la misma fila del valor encontrado. Recordemos que esto va a ser más sencillo cuando lo estemos poniendo en práctica. ¿Cuáles son las reglas? Primero, los datos deben tener un formato tabular, que quiere decir, así como la segunda imagen, donde yo en cada columna tengo un determinado registro. ¿Ok? La columna donde se realice la búsqueda debe estar siempre ubicada a la izquierda de la columna que será devuelta como resultado. ¿Qué quiere decir? Si yo busco por medio del nombre Julia, el resto de información debe estar a la derecha. No puedo decir yo, voy a buscar por medio del nombre, por medio del número de teléfono, el nombre, porque no me va a dar resultado. Siempre mi criterio de búsqueda debe estar en la primera columna, al lado izquierdo. Si se realiza una búsqueda aproximada, entonces la columna por la que se realizará la búsqueda debe ordenarse de manera ascendente. Lo que estábamos viendo ayer, ¿verdad? Cuando realizamos una búsqueda con la función buscar, los datos de la primera columna deben estar en orden ascendente, ¿verdad? De menor a mayor. Y si es texto, de la A a la Z. Así es como deben estar ordenados. Entonces, una tabla o los datos de forma tabular es esto que usted ve acá abajo, ¿sí?
una tabla que lleva columnas y los registros están en las filas. No así como aparece en la primera imagen. Por eso tiene este círculo para que no lo hagamos de esta manera. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la sintaxis y sus argumentos? La sintaxis es valor buscado, que les comentaba, la palabra clave o el criterio de búsqueda, matriz buscar en, o sea, ¿a dónde vamos a ir a buscar nuestro valor? El indicador de columnas es de qué columna quiero yo extraer la información y ordenado. Esa opción, como dice ahí, ese dato es opcional, puedo o no puedo ponerlo, pero todo va a depender de los criterios que yo esté utilizando. Pero los tres primeros valores son obligatorios. Yo puedo trabajar mi función desde la celda o podemos utilizar el asistente de funciones. ¿Ok? ¿Hasta el momento alguna duda? No. Ok, sigamos. Vamos a abrir el archivo de la sesión 7, práctica sesión 7, por favor. Recordemos que si aparece este mensaje de vista protegida, debemos darle clic en habilitar edición. ¿Ok? Voy de nuevo. Perfecto. Ahora, vamos a ver acá que yo tengo un ID y en la parte superior tengo una tabla. Yo quiero saber el nombre de la persona que corresponde al ID 104. Entonces, ¿ya tenemos el archivo abierto y listo? Sí. Perfecto. Nos vamos a ubicar en la B10. Ponemos igual, lo vamos a hacer de la celda de una vez. Igual, buscar B. ¿Ok? Es buscar B porque busca vertical, busca en columna. ¿Ok? ¿Cuál es el valor buscado? Pero me voy a acercar un poco más para que puedan verlo. Ok. Igual. Buscar B. ¿Cuál es mi valor buscado? B9. Exacto, el código, ¿verdad? Con él nos vamos a basar para buscar la información. ¿A dónde lo vamos a ir a buscar? A toda la tabla que tenemos acá arriba. Mire. De la A1 a la E7. Tenemos. Luego de eso, recuerde que vamos separando los argumentos de la función con el punto y coma o la coma según sea su computadora. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el indicador de columnas? Vamos a esto. Si yo quiero el nombre, observemos algo acá. Mi tabla, que es de la A1 a la E7, ¿cuántas columnas tiene? 5. 5, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La columna 1 es la del ID, ¿sí? Luego la columna 2, apellido, columna 3, nombre, columna 4, puesto y columna 5 es la fecha. Si yo quiero el nombre, ¿en qué columna se encuentra? En la 3. En la 3. Entonces, este indicador de columnas va a ser el número de la columna donde se encuentre la información.
De lo contrario. Nos va a dar, no le podemos poner otra cosa. No podemos decir, ah, mira, entonces es la columna C. En este caso, Excel va a contar las columnas con números, ¿ok? Entonces, ese es el indicador de columnas. Ahora viene la última parte, donde dice verdadero y falso. Verdadero es una coincidencia aproximada. Los valores de la primera columna de la tabla matriz deben ordenarse en forma ascendente. Y cuando dice aproximada es que pueda que esté o no esté en mi tabla. Y luego tenemos la coincidencia exacta. Cuando le decimos coincidencia exacta es que va a buscar el valor tal y como está en la tabla. ¿Sí? ¿Cómo identificamos si es exacta o aproximada? En este caso, cuando es un ID, un número o lleva texto, buscamos la coincidencia exacta. Que así el número como está en el ID, así me lo vaya a buscar en la tabla. Entonces debe ser falso y un valor es falso cuando ponemos cero. O sea, se le dice falso o verdadero es cuando decimos un sí, un no. El 1 representa un verdadero y el 0 un falso. ¿De qué otra forma lo podemos ver? Yo no sé si ustedes han observado en algún momento, en algún juguete, algún carrito a control remoto o algo que se enciende y se apague, que tiene un interruptor. A un lado tiene una rayita y al otro lado tiene un cero. O sea que es 1 y 0. El 0 es cuando el carro está apagado y el 1 es cuando el carro está encendido. También lo podemos ver en algunos switch de los focos. Cuando usted lo tiene en la rayita, en el 1, está encendido el foco y si está en el 0, está apagado. Entonces, acá, si nosotros queremos decirle que haga una búsqueda exacta, debemos ponerle 0, ¿ok? Sí, me doy a entender con esa parte. Sí. Perfecto. Entonces, una vez ponemos si es coincidencia exacta o aproximada, cerramos el paréntesis. Y luego de eso, presionamos Enter. ¿Ok? 104. Mire, acá está el nombre. ¿Sí? Si yo le pongo otro ID, 102, por ejemplo, mire, se llama Miguel. Haga el cambio acá en la B9. Póngale otro ID. ¿Y si le pongo un ID que no esté ahí en esa tabla? Lo que va a suceder es que le da exacto, porque no lo encontró. Es igual como si usted le pusiera también 104.5, ¿sí? No le va a dar resultado. Si yo le pongo, por ejemplo, acá una coincidencia aproximada y le pongo por acá 108, me va a dar el último valor, ¿sí? Porque es el que más se acerca. Pero si yo vuelvo a poner un valor X, me da el error, ¿ok? ¿Por qué? Porque no encuentra el valor dentro de la tabla, ¿sí? En este caso, por eso le hemos puesto ahorita la coincidencia exacta con cero, porque si lo busque tal y como está, acá podríamos hacer lo mismo de ayer. Si la fórmula nos da error, pues que le diga dato no encontrado o cualquier situación, ¿ok? El mismo proceso de ayer. Y podemos hacerlo de nuevo. Podemos traer incluso una fecha. Mire, vamos a ponerle acá fecha. Y vamos a copiar
formato para que nos quede igualito, ¿ok? Hagamos eso rapidito para que podamos obtener la fecha. Solo le cambié la columna y ya me dio la fecha. Perfecto. La fórmula o la función es la misma, solo cambiamos el número de columna. Le voy a enseñar ahorita con el asistente por si alguien lo quiere trabajar desde ese. Si usted trabaja directo en la celda, genial, no hay ningún problema. Venimos acá, en la ficha fórmulas, búsqueda y referencia, y decimos buscar B. ¿Cuál es mi valor buscado? El ID, ¿ok? ¿A dónde lo voy a ir a buscar? ¿Cuál es mi matriz tabla? Toda la tabla de donde queremos traer la información. ¿Cuál es ahora el indicador de columnas? Si lo que quiero es la fecha de nacimiento. Hola. Hola, ¿es Arely? ¿Cuál es el indicador de columna? La 5. 5, perfecto, gracias. Y el rango es 0 o 1. Vamos a buscar la coincidencia exacta o aproximada. Coincidencia exacta o aproximada. Exacta. Exacta. Entonces ponemos 0, ¿verdad? Y damos a aceptar. Ok, estos números me parecen así porque no tiene formato de fecha. Ok, se la pongo y listo. Ya tenemos los valores de el ID 102. ¿Sí? ¿Ya tenemos esa parte? Pasemos al ejemplo 2. Ejemplo 2. Ahora nos vamos a basar por medio del nombre. ¿Sí? Tengo acá el nombre, apellido, teléfono, email. Está mal escrito email. Hay que arreglarlo. Acá. Email. Ok. Sí, lo corrí. Bien. Ubiquémonos entonces en la celda B2. Ok. Vamos a trabajarlo desde la celda. Perdón. Igual. Buscar. B, ¿cuál es nuestro valor buscado? B1, ¿verdad? ¿A dónde lo vamos a buscar? En toda la tabla de acá abajo. Desde la A4 a la D14. ¿Ok? Luego, ¿cuál es nuestro indicador de columna? Si queremos el número de teléfono, ¿qué número de columna vamos a poner? ¿1, 2, 3 o 4? La 3. Correcto, 3. Y vamos a hacer la búsqueda exacta o aproximada. Perdón. Exacta. ¿Por qué va a ser exacta? Porque vamos a buscar texto, ¿sí? Ahí sí no puede haber una aproximada. Si usted le pone aproximada, muy probablemente no tenga el resultado esperado. Entonces tiene que ser una búsqueda exacta para que Excel vaya comparando letra por letra y nos dé el resultado. ¿De acuerdo? Presionamos Enter.
Mira, ahí está. Si yo pongo otro nombre, por ejemplo, Daniel, me cambia el número. ¿Sí? Nuevamente, si el nombre no está, no le da resultado. ¿Ok? Y recordemos que para ocupar este tipo de función debe ser un valor no repetido dentro de la columna. Por eso en la mayoría de casos se utiliza un ID, un código, algo que no se repita en la columna. ¿Listo? Si vemos acá en el ejemplo 1 y en el ejemplo 2, podemos buscar por medio de un número o podemos buscar por medio de texto, ¿sí? Y hay que hacerlo que así como escribimos el criterio, debe estar escrito en la tabla. Si yo lo escribo diferente, no vamos a obtener el resultado que esperamos. ¿Listo? ¿Hay dudas por el momento? No. Muy Hasta bien. Acá no. Perfecto. Pasemos al siguiente ejemplo. Si vemos acá, tenemos nuestra tablita con su código. Yo quiero saber qué accesorio es y cuál es su costo. Pero mire, esa información no la tengo aquí en la hoja. Ah, está en otra hoja, en una hoja diferente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí podemos trabajar con hojas de cálculo diferentes. Podemos ir a traer la información desde otra ubicación. ¿Ok? Entonces, ubiquémonos, por favor, ahí en la C4. Bien. Estando en la C4, vamos a poner igual buscar B. Pero lo voy a acercar un poco. Ahí estamos. Lo voy a cambiar acá. Igual buscar. Buscar B. ¿Ok? ¿Qué vamos a buscar? El código. ¿A dónde lo vamos a buscar? Miren, nos movemos a la hoja datos y seleccionamos toda la tabla, desde la A3 a la C14. ¿Listo? Vean, son tres columnas las que tenemos, la del código, la de accesorios y la de costo. Ahora bien, ¿cuál es el indicador de columnas? ¿Uno, dos o tres? Dos. Dos, muy bien. En la columna dos están los accesorios. Ahora, ¿vamos a hacer una búsqueda exacta o aproximada? Exacta. Correcto. Recuerde que cuando nuestro valor de búsqueda, valor buscado, tenga texto, es una búsqueda exacta. ¿Ok? Entonces, con eso listo, presiona Enter y ahí está su resultado. Ahora bien, me dice, mire, pero ahí puedo copiar yo la fórmula hacia abajo. Sí, pero debemos hacer el anclaje correspondiente. ¿Ok? Entonces, lo voy a hacer en la siguiente, en la C5, para que hagamos el anclaje de una vez. Y nuevamente le voy a enseñar el asistente. ¿Ok? Para que vea que nos funciona de igual manera.
¿Cuál es el valor buscado? Perdón, el código B5. ¿Cuál es mi matriz tabla? Ah, me voy a la hojita datos y marco toda mi tabla. Aquí podemos hacer el anclaje con función 4, ¿verdad? Luego, ¿cuál es el indicador de columnas? 1, 2, 3 o 4. Es la 2. Muy bien, porque ahí tenemos la descripción. Y por último, el rango será un valor exacto o aproximado. Exacta, entonces es 0. Ok. Presionamos aceptar. Y ahora podemos copiar la función. Mire. Y veamos si es cierto. Veamos que es este AS323. Vamos a la ficha de datos, a la hoja de datos. AS323, un impresor HP 1300. Impresor HP 1300. ¿Listo? ¿Alguien tuvo problemas? Perfecto. Hagamos el costo. Igual, buscar B. Siempre ahorita nos vamos a basar en el código. ¿Ok? ¿A dónde lo vamos a buscar? Nos movemos hacia datos. Seleccionamos toda la tabla y hacemos el anclaje. ¿Ok? ¿Cuál es mi indicador de columnas? 1, 2 o 3. La 3. Muy bien. ¿Y la coincidencia exacta o aproximada? Exacta. Muy bien. 0. Cerramos el paréntesis. Y listo, veamos, el AS101 tiene un costo de 120. Está correcto. Copiemos la función y veamos, por ejemplo, el AS710 dice que tiene un costo de 150. AS710, 150. Y dice que yo no anclé la columna, solo le di clic en la esquina, como siempre nos ha enseñado. Y en automático los valores me salen igual, solo que en la fila C7 y D7 sí me tiró como un error. ¿Acá? Permítame. Sí, en la fila, correcto. En la C7 y en la D7 me dio un error. De lo demás me salió exacto como usted lo tiene ahí. Ok, hagamos algo. Compártame su pantalla. Vamos a revisar. Vaya, ok. ¿Qué es lo que pudo pasar? Ya le di ahí opción. Vamos a ver si la tengo por aquí. Creo que es esta. Creo que es esta. No sé si se ve. Sí. No, sí. Ah, ok. Vaya. Quiero ver, deme un segundo. AS323 dice que es la HP 1300. Ok, sí le dio esa. Póngase en la fórmula, porfa. Ahí. Ajá. Va. Dice acá que lo está buscando de la A6 a la C17. Vaya a la hoja datos. Ok. Ahora, si vemos de la A6 a la C17.
El Ah, AS102 ok. quedó afuera, por eso es que Ese no le da el resultado. no se tomó Entonces, toda la información. así es, por eso regresemos al ejemplo Y lo corrijo y aquí, por ¿verdad? eso, ajá, en la Sí. primera, no, presión escape. Acá no nos vamos a enfocar solo donde nos dio problema. Tenemos que corregir la Aquí. fórmula arriba para En después C4. copiarla. Exacto, ahí dele F2. Ok, ahora dele clic aquí donde dice matriz tabla. Aquí donde dice No, datos. matriz tabla, Ah, dice ahí matriz. abajito. Aquí está. Aquí, aquí, aquí. Ajá, dele clic ahí. Ahora presione F4. F4, vamos a ver si mi dato funciona. Si no, función F4. Hay una Función tecla F4. FN y luego F4. Sí, correcto. Deben ser juntas Puede la. mantener presionado FN y presionar F4. Ahí Ahí está. está. Ok, presione Enter. Y Y arrastro. cópiela. Ajá. Esa. Ahí está, Okay. ahora sí, entonces tiene que ir al costo y hacer lo mismo. Lo mismo, ¿verdad? Entra a la celda. Aquí Matriz matriz tabla. tabla, ¿verdad? Ahí darle FN función 4, ¿verdad? Ahí está. Okay. Enter y lo copiamos. Okay, Perfecto, ahí gracias. está. Bueno. Listo. Bueno. ¿Los demás logramos completar la tabla o a alguien todavía no le funcionó? Sí, listo. Perfecto. Veamos la última práctica. Acá la voy a ayudar yo. Le voy a explicar cómo funciona esta. Tengo producto, tengo categoría, ¿sí? Los precios van variando según la categoría, ¿sí? Oro, fantasía, plata. Y el producto, anillo, collar y todos los demás, porque vamos a utilizar la función buscar B, porque nos vamos a basar en el producto. Y si vemos producto en nuestra tabla se encuentra en la primera columna. ¿Listo? Bien. A hacer un poquito más cerca. Ok. En la C5 vamos a poner igual buscar B. ¿Qué vamos a buscar? A5. Anillo A5. ¿A dónde lo vamos a ir a buscar? En A la toda matriz. nuestra tabla matriz. Correcto. Ahora viene lo bonito. Dice ahí, indicador de columnas. Si yo le pongo, porque en la celda B5 dice oro, y solo le digo columna 2. ¿Qué va a pasar cuando yo copie mi fórmula y en el otro diga fantasía? Voy a entrar y le voy a cambiar a columna 4 y así voy a ir viéndolo según el criterio que yo tengo. No funciona así. ¿Por qué? Porque nos va a tomar mucho tiempo y no podemos estar creando una fórmula o una función para cada celda. Tenemos que hacer un solo procedimiento para poder completar toda la tabla. Entonces, aquí ocupamos la función si. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, ponemos acá si. ¿Cuál es mi prueba lógica? Primero, voy a comparar si es oro para decirle que sea columna 2. ¿Ok? Entonces yo le vengo acá y le digo, si B5 es igual a
B12. Si eso es verdadero, mi indicador de columna será el 2. ¿Ok? Esa es la primera búsqueda, la primera condición. ¿Lo tenemos ahí? No. Acerco un poco. Vale. Vea. ¿Ya está? Sí. Okay. Hola. No sé si podría volver a explicar justo esa parte. De la columna. Quizás a partir del sí, que yo soy un poco confundida. Pero primero tenemos que ubicarnos en qué parte de la función buscar estamos. ¿Ok? Nosotros estamos ahorita en la parte del indicador de columna. ¿Ok? Que si en la celda dice, lo voy a explicar y después lo vamos a completar en la fórmula. Si en la columna dice oro, si en la celda B5 dice oro, entonces yo le voy a indicar que es la columna 2 para que me dé el precio del oro. Pero si en la categoría dice plata, mi indicador de columna va a ser la 3, ¿sí? Porque en la columna 3 tengo la plata y quiero ese valor. Si no, si dice fantasía, será mi indicador de columna 4. ¿Por qué? Porque es la última columna y es el que tiene el valor de la fantasía. ¿Ok? Entonces yo ahorita en la columna, acá en la función buscar, yo estoy trabajando en el indicador de columna para saber si es la columna 2, 3 o 4. Y para obtener ese resultado ocupamos la función sí. ¿Ok? Entonces, mi primer prueba lógica que yo puse ahí es, si en la B5 dice oro y en la B12 dice oro, si eso es verdadero, el indicador de columna será el 2, porque en la columna 2 yo tengo el precio oro. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Ok. Ahora continúo. Si no, tengo que venir y agregar una nueva función sí. Sí, ya vimos la función sí y sí anidada. Ahorita lo que estamos viendo es, ahora, no, miren, no decía oro, dice plata. Entonces yo tengo que hacer mi siguiente prueba lógica, que cuál va a ser, que si en la B5 dice plata, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Ah, el indicador de columna es el 3, ¿ok? Primero comparé que dijera oro para hacer la columna 2, pero si no dice oro y dice plata, entonces va a ser la columna 3. Y si no es ni oro ni plata, ¿qué queda? Fantasía. 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 ¿Y la fantasía está en la columna? De 4. 4.
4, perfecto. Entonces yo le pongo 4. Y solo en esto, cierro doble paréntesis, hemos trabajado el indicador de columnas. ¿Ok? Una pregunta. Vamos a hacer una búsqueda exacta o aproximada. ¿Sí es texto el que estamos buscando? Exacto. Exacta, ponemos 0 y cerramos el paréntesis. No vaya a copiar la fórmula hacia abajo porque acuérdese que no hicimos ningún anclaje. Entonces, si usted copia la fórmula, nos van a salir resultados que no son. ¿Ok? Lo voy a volver a hacer. Voy a presionar Enter. Y vamos a ir haciendo el anclaje de una vez. ¿Ok? Bien. Pero antes de, le dio 250. Sí. No, me dio error. Sí, me dio 250. Ok, perfecto a los que le dio. ¿Y a quién le dio error para que lo corrijamos? A mí. ¿Puede compartirme la pantalla? O con la cámara asoma la pantalla para ver. Ok. Para poderle ayudar. Miren, me voy a quitar yo un ratito del anclaje. Bien. Ahí puede girar la cámara. Y me muestra la fórmula. Ok, téngalo ahí. Yo le digo a dónde corregimos. Deme un segundo, quiero ver. De la a 12. De 17, ¿sí? B5 es igual a B12, es 2, ajá, sí, B5 es, después de los dos paréntesis, ponga punto y coma, ponga 0, cierre paréntesis, enter. Ahí está. Eso era lo que faltaba. Ok. Perfecto. Entonces, vamos a hacerlo de nuevo. Pero hoy vamos a ir haciendo el anclaje para poderla copiar. Ok. Entonces nos ubicamos en la C6 igual. Buscar B. ¿Cuál es nuestro valor buscado? A6. ¿Ok? ¿A dónde lo vamos a ir a buscar? De la A12 a la D17. Aquí hacemos el anclaje. ¿Ok? Ya de una vez. Llegamos a ese punto. Sí. Ok. Ahora, punto y coma. Sí, vamos ahorita al indicador de columnas, donde empezamos con la prueba lógica y le decimos si en la B6 dice oro, vamos a anclarlo. Miren, si esto es verdadero, el indicador de columna será el número 2. Ok. Bien, si esto es falso, vamos a agregar nuestro nuevo sí, donde volvemos a preguntar que si en la B6 dice plata anclado, ¿sí?
sería nuestro indicador de columna 3. Si no, va a ser el indicador de columna 4. Bien, si acá cierro un paréntesis, cierro dos paréntesis, punto y coma, una coincidencia exacta, o sea, ponemos cero y listo. Ya está. Enter. Sí. Entonces, presionamos Enter y copiamos la fórmula. Les dio el resultado, sí, observe, el collar de fantasía dice que tiene un costo de $8, entonces yo vengo acá, collar, fantasía, $8. Sí, los mismos datos me dio. Perfecto. Entonces, esto sería para la sesión de hoy. Sí, guarde los cambios, ¿verdad? Y, porfa, vamos a ir terminando. No se le olvide ingresar a la plataforma y realizar los laboratorios. Si usted no lo ha hecho por una u otra razón, escríbame, ¿sí? Yo ya pasé el reporte de los que no les puede dar acceso y mañana espero yo que les resuelvan. ¿Listo? ¿Dudas para el día de hoy? Bueno, terminemos acá. Perdón, rapidito para que nos podamos retirar. Tenemos acá cierre y conclusiones. Ok, la función buscar B. Ya la había utilizado anteriormente. Yo sí, pero como las dos primeras opciones, pero ya la última sí no. Yo igual. Ya, utilizando una función sí. Por eso es bien importante el uso de la función sí, porque nos permite ampliar las opciones de una función determinada. Y acá, pues, este sí nos ayudó. Madeline, ¿va a decir algo? No sé, licenciada, si de esa función tendrá algunos ejercicios extra para que pudiéramos practicar cada uno. ¿De la función buscar B? Déjeme sí. Ver. Quiero ver si en la plataforma, porque en la plataforma pero sé más que hay. Todo como el último. Sí, exacto. Porque es el más de ponerle más mente. Ok, déjeme ver si encuentro otro por ahí, pero este también hay que revisar en la plataforma porque yo creo que ahí les han puesto un video. Bueno, hay varios videos
de varios ejercicios que se van realizando. Ahí en la parte de material de apoyo, así que hay dos materiales de apoyo. Hay uno donde está el manual y hay otro donde hay videos de otros compañeros mostrándoles diferentes funciones y ahí hay archivos también. Quiero ver. Por ejemplo, hay un ejemplo de la función sí anidada. Le voy a compartir la pantalla ahorita para que puedan ahí darle un vistazo. Mire, cuando usted entre a la plataforma, acá curso progreso, hay un material de apoyo y en ese material de apoyo usted va a encontrar los videos y debajo de cada video le ponen los archivos que puede utilizar. ¿Ok? Por ejemplo, este, mire, es una función sí anidada. Le puede servir el ejercicio para practicar. Igual vamos a ver, hay referencias relativas. Hay uno de buscar, hay otro de buscar B. Pueden practicar mientras con este, yo les preparo otro para que ustedes puedan practicar también. ¿Ok? Ok. Este está disponible para ustedes para que lo puedan trabajar. ¿Listo? Recuerde Gracias. Que, perfecto. Recuerde que los ejercicios, los cuestionarios están acá, ¿verdad? Los pequeños laboratorios que al final de cada sesión usted los va a ir encontrando. Son 3 preguntas, a lo máximo 4, que le sirven para reforzar lo aprendido. ¿Ok? Así que este sería todo por. Les agradezco que estén por acá nuevamente y los espero el día de mañana. ¿Listo? Buenas noches, Gloria. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Yo les comparto el enlace. Buenas noches, otro ratito, ¿ok? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Buenas noches. Buenas noches, Madeline, cuídense. Bien. Voy finalizando para todos y nos vemos el día de mañana, ¿ok? Buenas noches.